de verdad que me sentí muy alegre, a pesar de que, concha, le estábamos pasando por un momento triste, ¿ves? Todos los días nos asesinan, todos los días nos roban, todos los días atentan contra nuestro gremio. 39 minutos de silencio. Queremos como una especie de protección al rubro del delivery. Se transformó en un trabajo símbolo durante las cuarentenas en la región metropolitana. Sin embargo, son los propios repartidores quienes cuentan que el rubro catalogado como esencial en la pandemia no les trajo mayores reconocimientos, menos garantías de seguridad. Salimos a trabajar 12, 13, hasta 14 horas y no tenemos ninguna clase de seguridad. ¿Entiendes? O sea, nuestro trabajo es bastante riesgoso. Son múltiples las situaciones que llevaron a estos numerosos grupos de trabajadores a movilizarse, incluso a evaluar la posibilidad de un paro si no se otorgan mayores garantías por parte del Ejecutivo y las empresas de delivery. Desde ya estamos desarrollando acciones para que se haga un paro masivo de actividades a nivel nacional. Ya estamos en contacto con diferentes organizaciones a nivel nacional, como lo son repartidores penquistas en Concepción, con los compañeros en Puerto Montt, Puerto Vara, también en Valparaíso. Esto es un llamado que le hago a todos nuestros compañeros. Es hora, señores, de que alcemos nuestra voz. Palabras que reflejan la preocupación que día a día viven estos trabajadores. Es que la falta de protección de los deliveries ha quedado reflejada una y otra vez a través de distintas imágenes delictuales. El robo de sus vehículos de transportes y el robo de sus cargas son el día a día de estos trabajadores. No tengo más nada que decirle, muchachos. Indefensión con la que nuevamente se vio golpeada este grupo, luego del fallecimiento de Carlos Sánchez Hernández, ciudadano extranjero y trabajador de delivery, que fue asesinado tras ser atacado con un arma cortopunzante. Hoy es el compañero, mañana puede ser otro de nosotros. Mucho dolor, pero lo que le pido es conciencia a las personas, conciencia. Nosotros salimos a darlo todo. Le pedimos a Dios que nos ayude, pero no sabemos si vamos a volver. Pero aún unidos para combatir la delincuencia, los repartidores deben enfrentar otros problemas, como los malos tratos, las peleas, discusiones, como también constantes riesgos al conducir hasta sus destinos. Justamente en la comuna de Conchalí, un repartidor en motocicleta fue impactado por una camioneta, hecho que tuvo un resultado fatal. Después del impacto con el otro vehículo, continuó con su marcha y, como lo dije anteriormente, solamente se detuvo porque el vehículo que quedó debajo de la camioneta impidió que siguiera su curso. Hechos frente a los cuales desde el gobierno anunciaron una mesa de trabajo para analizar la situación. Sin embargo, las soluciones apremian a estos trabajadores dispuestos a colaborar en la búsqueda de mayor seguridad.